En solo 3 años, Veracruz pagó el total de su deuda. Hoy tenemos confianza y un presupuesto único en nuestra historia para la creación de nuevas y mejores acciones en beneficio de todos. En Veracruz, cumplir es nuestro latir. Las leyes que de ellas emanen y cumplir con los deberes de su cargo. Muy bien. Si así lo hiciere, el pueblo se lo reconozca. Si no, que se lo demande. Felicidades, Margarita. Señor, controversia, pero al final una solución pacífica en la elección de uno de los agentes municipales. Sí, la subagencia municipal de la reforma en la que la Junta Municipal Electoral había decidido, ante un evidente empate, abrir el paquete en presencia de los medios de comunicación y de los regidores que estaban presentes para ver si efectivamente se había realizado bien el cómputo. Se determinó que uno de los votos salía una pequeña línea del cuadro y que, conforme la ley que señala que la intención es la que debe prevalecer, se declaró un voto válido, dando la victoria a la señora Margarita por 44 votos contra 43. Fue impugnada esta resolución de la Junta Municipal Electoral, llegó al Congreso y ahora el Congreso confirma efectivamente el resultado que había avalado esta Junta Municipal Electoral y evidentemente demuestra que se actuó con transparencia y que siempre conforme a derecho. Recordando lo que ustedes como Junta habían ya avisado, ¿no? Efectivamente, en que inclusive fue trascendental el apoyo de los compañeros del Cabildo que avalaron también ese tipo de resultados y los medios de comunicación, o sea, en el que todo el proceso de apertura fue conforme a derecho. ¿En eso entonces ya podemos dar por cerrado este capítulo o quedan todavía algunos? Bueno, todavía tiene posibilidad de impugnar ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero hay que insistir que lo que ellos están impugnando es que se anule la elección. Es decir, no estamos hablando de darle la victoria a otro, sino que se anule. Para anular una elección debes demostrar fehacientemente pues, que se incurrió en algo grave, o sea, que el voto de la ciudadanía realmente no fue lo que se esperaba, hubo algún tipo de daño, y eso no se demostró en ningún momento. Pues, por lo tanto, a nuestra consideración, igual que para el Congreso, la elección es válida. Tenemos subagente municipal, el cual ya se le entregó la constancia de mayoría y validez, y entra en funciones desde este momento.